cómo disparar con una pistola. Hola amigos, bienvenidos a su canal Campo de Demolición, a la gran familia de Campo de Demolición. ¿Okay? Sí, porque es grande, cada vez más grande, gracias a ustedes que le dan dedito para arriba, que comparten lo que hacemos con sus amigos en las redes sociales e incluso de persona a persona que me doy cuenta que lo comparten con sus amigos allegados, ¿no? Y hoy, una vez más, trayéndole algunos consejos de salud y de nuevo un consejo de salud. Sí, definitivamente esto es un canal que es de armas, pero les traigo consejos de salud para que cuiden de su salud, ¿ok? ¿Y cuál es la razón por la que yo les traigo estos consejos? Porque hoy en día, no por cuestión de la pandemia, sino sencillamente el crimen está tan alto a nivel en este país, a nivel nacional, como incluso en otros países, que cómo tú puedes conservar tu salud, pues haciendo y portando tu arma de fuego. En este caso, aquellos que tienen el privilegio de poderlo hacer, ¿okay? Está descargada. Es mi Glock 43X. Ustedes dirán, ya dejaste abandonada la Six Hour. No, me estoy practicando con ella, sencillamente. ¿Por qué razón? Porque yo podré tener las pistolas que tenga, que no son esa gran cantidad, pero tengo algunas. ¿Y cuál es la que porto? Esta o la Six Hour. Y en ocasiones, la Hellcat. Entonces, ¿con cuáles son las que tú debes practicar? Con estas pistolas, con las que tú portas. Ahora, como bien le decía en el título, ¿cómo se dispara con una pistola? Una pistola, antes de empezar a disparar, porque todo el mundo lo que quiere es coger una pistola y empezar a tirar tiro, ¿no? No. Lo primero que debes hacer cuando tomas un arma en tu mano es cerciorarte que esté descargada, y no porque no tenga el cargador o el magazine, piense que esté descargada. Siempre considera que tu arma está cargada. Entonces, miras físicamente adentro del chamber o de la pipa o del tubo, como le quieras llamar, y te cercioras que no haya ningún proyectil ahí adentro. Entonces ya tú sabes que el arma está descargada. Esa es la razón número uno. Siempre considera un arma que está cargada. Jamás apuntes a nada. No, no quiero ni apuntar la cámara porque es la única que tengo y me la regaló mi yerno. Entonces, nunca apunte a nada que no le vayas a disparar. ¿Ok? Y jamás, por ninguna razón, metas el dedo en el disparador o el gatillo. En otras palabras, como siempre les aconsejo, los amigos hacen esto. No, mira, Mario, está descargada. Y después hacen esto. ¿Qué necesidad tú tienes? Siempre les digo lo mismo y se lo voy a seguir diciendo. Esto no se hace. Si tú chequeaste físicamente, visualmente, que no hay un proyectil, no tienes que hacer esto. Jamás hagas esto. Jamás. Porque si la uña extractora no extrajo el proyectil que estaba en la recámara y haces esto, pues entonces el proyectil sale por aquí. Entonces, tú querías que saliera por aquí, pero salió por aquí. Entonces, jamás consideren un arma descargada hasta que no se cercioren de que físicamente, visualmente, ustedes vean que efectivamente está descargada. Lo que vieron al principio es práctica y es lo que le digo a diario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Practicar. ¿Okay? Gracias a mi hermano Handy, estuve disparando con estos proyectiles, por los cuales ustedes dirán, oye Mario, tú eres suicida cada vez. Tú aconsejas que se cuiden la salud, pero tú disparando a una corta distancia. Estos proyectiles se fragmentan que tú no sientes ni nada. Se fragmenta aunque dispares a corta distancia. Son hechos para eso. ¿Cómo disparar con una pistola? Practicar y practicar en seco para lograr tal vez hacer algo parecido, incluso mejor de como yo lo hago, ¿no? Ahora, el agarre, siempre les voy a insistir en eso. El agarre. Por eso, si tienes algo parecido a esto, ¿okay? Que tiene un laser, como se lo mostré en el video anterior, ¿ok? Esto se quedó sin batería, ¿ok? Ah, no, no. ¿Ok? Algo así sería muy bueno. ¿Por qué? Porque practican en seco al cansancio y podrán ser efectivos cuando vayan a disparar con bala viva. Número uno, el agarre es sumamente importante. Amigos que me siguen preguntando en el canal y pienso que son nuevos, por eso les doy la bienvenida al canal o a esta gran familia. El agarre
lo más alto posible, alto, en cualquier pistola que sea. Siempre el dedito fuera del gatillo. Agarrar bien fuerte la pistola. ¿Ok? Esa es una, no hay de otra. Si es con dos, ponerla de esta manera. ¿Ok? O de esta manera, como más cómodo tú te sientas. ¿Ok? Busca tu comodidad para que tengas un buen agarre de tu arma de fuego. Ese es el secreto. Y lo otro es, cuando estés ready, cuando estés listo, que tengas tu blanco en la mira, dispara. Aprietas el disparador sin mover la pistola, porque ahí es donde puedes o no dar en el blanco o fallar. ¿Ok? Incluso estás haciendo una transición de un blanco a otro, como incluso puede pasar y tienes que estar seguro, ¿ok?, de que le vas a disparar al blanco y entre uno y otro moverte y no dejar el dedo en el gatillo. En seco, practicar y sacar tu arma lo más rápido posible, proyectarla, no tienes que apuntar o usar los implementos de mira, sino que llevándolas aquí, no estás usando los implementos porque es un tiro de defensa, aquí o aquí, y dispara. Practica, practica y practica. Ese es el secreto para disparar con una pistola. Practicar. Familiarizarte con el arma que te compraste, que no tiene que ser la mejor o la del mejor nombre. Sencillamente, como les vuelvo y les repito, con la que tengas mejor agarre, con la que tú tengas un buen grip, que tengas un buen agarre, esa va a ser tu arma. Con esa la que vas, aunque tengas 20 pistolas, con esa la que vas a entrenar, aunque sea en seco todos los días, 10 minutos, ¿ok? 10 minutos aunque sea mínimo. Tienes tu pistola a la 1, a las 2, a las 3, donde quiera que tú la lleves, pones tus manos así, las pones así, sacas y proyectas, sencillamente. Tiras con una mano, sacas, vienes aquí, tiras con dos, vienes aquí, tiras con dos, sacas, disparas un disparo, haces un disparo, vienes aquí, haces otro desde aquí, y si te vas echando para atrás, hace, apunta y dispara. Practícate es el secreto para disparar con una pistola. Preferiblemente empieza a hacerlo al cansancio en seco. Acostúmbrate a sacar tu arma, sacar el cargador, poner una en la recámara, proyectar, disparar. Ese es todo el secreto de cómo disparar con una pistola. No hay otro y sobre todo la práctica. Así que nada, una vez más, trayéndoles consejos de salud, acuérdense que es muy importante. Tengo un amigo que ahora no me recuerdo, que me decía, Mario, dentro de los consejos de salud debería decirle que se pongan la máscara. Sí, para aquellos que creen en esto de este catarro malo, como yo lo digo, que se ha llevado mucha gente, que fue creado por alguien que lo que ha creado es un pánico en el mundo entero. Sí, ponte tu careta, cuídate, mantén la distancia esa social que dice y lávate las manos, sé higiénico, nada más que eso, lo que tienes que hacer. No permita que nadie te estornude arriba de ti o te tosa, tal vez te puede infectar porque eso te puede pasar hasta con un catarro, pero basado en lo que es la salud como tal y el consejo que yo les brindo y el más importante para cuidar de tu salud, ¿cuál es? Porta tu arma de fuego. Y ya les digo, y como bien vieron en el pullover, si es que llegaste hasta aquí o lo viste al principio y te diste cuenta, que cualquiera de estos calibres, ¿ok?, cualquiera de estos calibres, siempre va a ser más rápido que el 9-11. E incluso, una pregunta que quería hacerle hace mucho tiempo, déjenme saber en sus comentarios si en todos los países el número de teléfono de emergencia es 9-11. Pero no se olviden, cualquiera de estos calibres es más rápido que el 911. Así que nada, se les quiere, Mario les quiere, Dios me los bendiga, me los cuida, se me protegen, se me cuidan mucho, que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo.